todos los miércoles, mitad de semana, tenemos a nuestras cantoras, las cantoras que llegan de la mano de Lorena Riquelme, quien además estuvo de cumpleaños los últimos días. Le damos un aplauso grande para recibirla. ¿Cómo está? ¡Feliz cumpleaños! Atrasado ya. ¡Hola! ¡Buen día! Pero sabés que sigo recibiendo saludos y todavía no puedo responder todos los mensajes que, bueno, fue muy lindo porque recibir el cariño de la gente a través de un mensaje es muy lindo, así que bueno, más que agradecida. Me imagino. Bueno, y hoy, si ustedes muy hoy estamos acá. ¿Cómo? Si usted es una profesional muy importante, más vale que va a recibir muchos saludos y mensajes. Claro, pero me gusta responderlos uno por uno, ¿viste? Ah. Así que los voy respondiendo en la medida que puedo, pero bueno, es re lindo, mucho, mucho amor, mucho cariño, y bueno, eso es hermoso, muy, te llena el corazón, digo yo. Qué bueno, bueno, bien ahí. Bueno, Lore, como siempre, acompañado además, ahí veo, se escuchaba recién, y tenemos hoy a unas hermanas, ¿es así? Hoy viajamos a Jujuy y vamos a conocer a las hermanas Simón, Angélica e Isabel. La verdad que dos hermanas que tuve la oportunidad de charlar mucho con Angélica, preguntándole, le digo, necesito que me cuentes de la carrera, de cómo surgen las hermanas Simón, porque bueno, en Jujuy las conocen muchísimo, ellas hace 38 años que hacen música, así que me pareció muy lindo poder charlar, y bueno, ayer estuve charlando con Angélica, porque Angélica vive en San Salvador, y Isabel vive en Humahuaca, están un poquito alejados. Así que bueno, por ahí también es hacer ese punto de encuentro para ensayar, para hacer las canciones, es muy, muy lindo, la estuve escuchando, y ella me contaba que, bueno, empiezan así a cantar. A los 12 años, Angélica, ella iba a la escuela, qué sé yo, y allá en Humahuaca dice que se da mucho, le dan mucha importancia al arte, ya sea música, poesía, danza, mucha importancia dice que le dan al arte, ¿no? A la parte artística. Pero dice que ella con 12 años, en el año 82, el profesor de la escuela normal de Humahuaca, el maestro, que no era el maestro de música, era el maestro de matemática, el maestro Cari, se puso a preparar alumnos para llevar a la cumbre, a Córdoba, a cantar. Entonces, dice que entre una cosa u otra, preparaba chicos para que canten, preparaban las canciones, qué sé yo, y va y le pregunta a la mamá de Angélica si Angélica cantaba. Y la mamá le dijo que sí, que cantaba, porque estaba todo el día cantando esta niña. Entonces dice que bueno, agarró y dijo, bueno, la voy a preparar. La preparó, le enseñaron la canción, todo, y fue a participar a la Cumbre Córdoba. ¿Y qué pasó? Es un festival de música infantil que se hace, pero era, digamos, como que competían las escuelas, los colegios. Entonces la llevó, y resulta ser que gana su primer premio como solista, y bueno, obviamente, dice que cuando llegó a Jujuy, bueno, todo el mundo, una fiesta, una alegría, porque había obtenido su primer premio, así que fue muy lindo. Entonces, dice que en un momento, a ella le gustó mucho eso de cantar, del público, de la gente, pero ¿qué hizo? Agarró y le dijo a la hermana, yo voy a seguir cantando, pero voy a seguir cantando si vos cantás conmigo, porque si vos no cantás conmigo, no voy a cantar. La puso entre la espada y la pared. ¿Por qué hizo esto, Angélica? Hizo esto porque dice que Angélica siempre fue demasiado tímida, dice que era muy tímida. En cambio Isabel dice que no, Isabel era más de estudiar teatro, de hacer otras cosas, de cantar. Entonces le dijo, bueno, vení a cantar conmigo. Bueno, y de ahí surgen las hermanas Simón, que empiezan a transitar distintos caminos musicales y andando siempre, siempre mucho ahí en Jujuy, ¿no? Claro. Dice que en el pueblo las quieren muchísimo, y entre tanta y tanta carrera, en el 86,
se encuentran con un grande de la música de nuestro folclore, que es Jaime Torres. Pero dice que Jaime Torres invita, o sea, siempre llevaba voces y hacía, invitaba a los músicos a cantar, y se le ocurrió un proyecto de hacer las voces de la quebrada. Eran voces netamente de Jujuy, de Humahuaca, pero Sí. eran voces que no habían tenido ningún tipo de preparación musical, voces, digamos, originarias, ¿no? Entonces se le ocurre hacer este proyecto de Voces de la Quebrada. Entonces dice que en 87, 89 más o menos, le preguntan a Fortunato Ramos, a ver a quién podíamos llevar para estas Voces de la Quebrada, y les dice, les recomiendan las hermanas Simón. Bueno, las hermanas Simón fueron, prepararon, estuvieron con ellos. ¿Y qué pasó? Voces de la Quebrada grabaron un material y se fueron a Jerusalén. Wow. A Jerusalén viajaron a cantar. Para ella fue, dice que fue impresionante, fue, o sea, muy, Claro. muy emotivo. Aparte, bueno, ir de la mano de un grande, porque Jaime Torres, un grande, sinceramente. Sí, qué bueno. Y tiene mucho, mucho, pero siempre mucho dice ahí dentro de Jujuy, ¿no? Dice que después de en el 87-89, Fortunato Ramos las invita a grabar en cassette, mirá. Y grabaron Humahuaca en Carnaval 1 y 2. Dice que para ella fue, bueno, fue mucho eso. Y ya en el 2008 presentan su primer material. Y lo interesante de las hermanas Simón, vos escuchás su música y es lo interesante es esto. Yo le digo, ¿cómo eligen el repertorio? Porque bueno, son dos que se tienen que poner de acuerdo, por ahí no son siempre los gustos musicales, ¿no? Pero dice que tienen algo muy particular. Ellas rescatan las canciones que nadie escucha, digamos, las canciones que ya están olvidadas. Canciones de más de 100 años, ¿eh? Estamos Mira, hablando de sí. canciones de más de 100 años y las traen al tiempo de hoy. Ah, mira qué bueno. Re Eso me interesante. encantó. Sí. Digo, qué lindo, porque vos escuchás, dice, qué lindo. Y en su primer material, Ramito de Albahaca, graban una canción, La voz de ahí de pesar se llamaba la canción, que la mamá dice cuando ella era niña, siempre la tarareaba, la tarareaba, y empezaron a recopilar las canciones, porque obviamente hay canciones con más de 100 años que si ya no se escuchan, es Claro, un se tema, pierde. Sí. lleva todo un tema la recopilación, ¿no? Pero dice que, bueno, en su casa, su mamá, su papá siempre escucharon muchísima música, muchísima música. ¿Y qué pasa con esta música? Su mamá le encantaba escuchar la música española, siempre dice, fue amante de los flamencos, bueno. Y dice, bueno, de hecho se casa con un gallego, con un Ya. español. Entonces dice que hasta han cantado en idioma gitano las hermanas Simón. Abre, bueno, Mirá, sí. mirá qué lindo. Bueno, dice que han hecho muchísima música, siempre fue una familia de mucha música. Y pudieron salir de Jujuy y llegaron a Rosario, a Buenos Aires, a Tucumán, presentando Ramito de Albahaca, que para ellos le ha dado mucha satisfacción, ¿no? Han tenido, después de todo esto, Isabel tuvo como un parate musical, porque bueno, tuvo un problemita familiar, y como que había dejado de cantar. Bueno, y ahí de vuelta, Angélica vuelve al acecho a presionar a su hermana, porque quería que cantara. Ella, ¿no? Si vos no cantás, yo Y no canto. han hecho cosas muy lindas. Y mira, hay, por ejemplo, Angélica, ayer hablando con ella, le gusta hacer todo, ¿eh? La escuchás cantar rock, la escuchás cantar reggaetón, la escuchás cantar música clásica, la escuchás cantar de todo. Mirá la tímida, la timidez se le fue. Pero ¿sabés por qué se le fue la timidez? Te voy a Re. contar por qué se le fue. Ella tiene otra hermana, que es maestra jardinera, y escribió canciones para niños. Entonces le dijo a la hermana, ¿te parece que hagamos una obra? Bueno, La Bruja de las Naranjas. Hicieron esa obra, la música de las naranjas, con canciones para chicos, ¿viste? Y eso dice que a ella fue lo que le ayudó a vencer la timidez. ¿Por qué? Pero Porque cada canción
las representaba a llevar, o sea, llevar su timidez a otro lado, a hacer otros papeles, a hacer otras interpretaciones. Entonces, con esta obra, que dice que durante muchos años la han mostrado, la han llevado a los jardines, ella perdió la timidez a raíz de eso. Así que me pareció re lindo. Bueno, prepararon después el regreso de las hermanas Simón, porque Isabel venía a cantar. Isabel, te necesito. Bueno, Isabel volvió y han armado, bueno, estas hermanas Simón cantan precioso. Tienen hermanos, bueno, tienen un hermano también que canta, que es también Juan Simón. Y lo interesante es que para cantoras, cuando les surge la propuesta de venir a cantoras, ella tiene un sobrino que es hijo de Isabel, que tiene un estudio de grabación. Y Juan, el hijo de Angélica, Sí. toca la guitarra también. Ah, mira. Entonces, ¿qué pasó? Juan hizo toda la parte de la producción musical y junto con José Simón, con Adrián, que toca el bajo y tiene el estudio, grabaron las canciones para cantora. Ah. Ellas, o sea, que digamos que es una familia musical porque, bueno, también tienen al hermano José Simón que canta, o sea, es una familia musical y Oh, dice que ahí impresionante. en Jujuy los conocen muchísimo, han hecho teatros, ahí tienen el teatro más antiguo que ahora cumple 120 años, donde las invitaron ahora a hacer un espectáculo íntimo y Angélica le invitaron a cantar, o sea, viste, voy a decir, bueno, está genial porque están armando un espectáculo íntimo ahí en el teatro, pero son cinco varones, cinco mujeres, y le tocó a ella una canción que nada que ver con lo que ella hace, que le toca cantar, le va a tocar cantar cumbia, Cumbia. una cumbia. ¿Qué Dice, onda? Lore, dice, yo, dice, y ayer me reía porque me mandaba material, y ha cantado de todo, pero lo hace muy bien, tiene una voz Sí. muy hermosa. Y tiene una energía muy linda, porque después que terminé de hablar con ella, yo digo, wow, unas pilas, viste, tremenda. Me encantó charlar con ella, sinceramente. No pude hablar con Isabel porque, bueno, no estaban juntas. Pero para el saludo las tenemos juntas, ¿Ah, porque se sí? vino. Obvio, sí, me dice, esperame, dice, esperame, porque va a venir de Humahuaca, dice, vamos a hacer el saludo juntos. Así que Qué tenemos el bueno. saludo de la hermana Simón. Y vamos a escuchar La Rotonda, que es una recopilación de una canción de muchísimos años, como les contaba. Y bueno, es traer la música de antes al oído de ahora, es recordar esas canciones, porque dice que en los escenarios le ha pasado bueno, por ejemplo, Fortunato Ramos dice que una vez la agarró y le dijo, me hicieron emocionar con la canción que hacían, porque me la cantaba mi mamá cuando era niño, un hombre mayor. Entonces, esto es muy lindo traer esta música, ¿no? Al tiempo de hoy, digo yo. Es muy enriquecedor porque es la manera de que nuestras raíces, nuestras músicas no se pierdan. Así que me parece fantástico lo que están haciendo las chicas. Y de hecho, vamos a ver la rotonda grabada desde un ensayo, pero me parece muy, muy lindo para que la gente las pueda conocer. Puede escuchar a estas hermanas Simón que traen la música aquí a nuestra Patagonia. Así que así estamos. Hablo mucho, ¿no? Nos encanta escucharte, Lore. Es genial y además toda esa energía que le pones está buenísimo. Y bueno, vamos a escucharlas entonces. Qué mejor la música del ayer reconvertida, ¿no? Y reconvertida, digamos, a un estilo, porque también son cosas que no pasan de moda, ¿no? Si cautivaron Yo una pienso época, vuelven que a cautivar, eso es lo que voy. hacer que una canción no se pierda en el tiempo es fabuloso. A mí me ha pasado por ejemplo, un día voy a un ensayo y le digo, quiero grabar esta canción. Y después hacía memoria, ¿por qué quiero grabar esa canción? Porque era una canción muy vieja, muy vieja, claro, pero la tenía en mi memoria musical, en mi memoria de acá adentro, digamos, y del corazón porque la cantaba mi papá. Y son esas cosas que vos decís.
Qué lindo que las canciones no se pierdan así. Es muy lindo recopilar esto, esta música, como dicen las chicas, música de más de 100 años traemos. Wow, qué Así que impresionante. eso me parece una maravilla, la verdad que sí. Y te cuento, vamos a hacer, siempre en el grupo de cantoras hay distintas cantoras, distintos géneros y vamos trayendo de todo un poquito. Pero Exacto. hay una cantora muy particular que vamos a traer en la próxima semana y se llama Cecilia Varás. Pero ¿qué tiene Cecilia Varás? Cecilia Varás canta mantras. Así que nos va a elevar con su energía. Así que el próximo miércoles vamos a tener a Cecilia Hay que tener una garganta poderosa para poder cantar mantras, ¿no? Para poder interpretarlos. Tiene que ser una garganta muy versátil, ¿no? No, te digo que no cualquiera se dedica a cantar mantras, eso es lo que voy. Así que y ya. el mantra tiene algo muy especial, tiene una vibración muy especial. Exacto. Así que vamos a traer esa vibración de Ceci para aquí, para la buena nueva, aunque vos tenés una pila tan hermosa que siempre es muy lindo escucharte. Yo te escucho todos los días, los días, todos, todos. Y bueno, me encanta porque no me aburro y la paso muy bien. Bueno, nosotros también la pasamos muy bien con vos, Lore, y con todas las cantoras que nos presentás acá en este segmento que se ha vuelto ya un clásico. Y bueno, como todos los miércoles, por supuesto, tenemos el saludo de esta vez las hermanas Simón desde Jujuy, que además también nos dejan su videoclip La Carretera. ¿Le dije bien? No, la rotonda, la La Rotonda. rotonda. Ya me fui por la carretera. La rotonda. Me fui a la carretera antes sin cruzar la rotonda, o sea, eso es lo más loco, ¿viste? Pero bueno, la tenemos acá con la rotonda. Muchísimas gracias, Lore, te mando un beso enorme, que sigas festejando todo el mes, todo el año, si se quiere. Y por supuesto, Claro. en algún momento nos reencontraremos para festejar en la presencialidad cuando se pueda, ¿no? Obviamente tenerte acá Así en la será. radio. Bueno, dale, Delfi. Te dejo un beso enorme, un beso para toda la audiencia y gracias por seguir ahí del otro lado. Muy bien, un beso. Chao, chao. Chao, chao. Hola, ¿cómo están? Somos las hermanas Simón y queremos mandar un enorme saludo a la gente de Neuquén. Nosotras somos de Jujuy, desde Jujuy le mandamos este saludo. Yo soy Angélica, yo soy Isabel. Al programa La Buena Nueva, que conducen Delfina y Lorena. Así que bueno, les mandamos un beso enorme desde Jujuy, Delfi, Lore. Y compartimos nuestra música, Jujeña. Vamos a compartirles una canción que hemos grabado para este disco, Cantoras.ar, especialmente una recopilación de una canción bastante antigua, andina, llamada La Rotonda. Así que bueno, esperamos que les guste y un abrazo enorme desde aquí, desde Jujuy, para todo Neuquén. Desde la rotonda vengo, palomita. 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 Solamente va. Ay, sabe Dios si volverá. Solamente por quererte, ay, 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 vidita, se va, ay, sabe Dios si volverá.
solamente por quererte. Ay, 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 vidita, se va, se va. Ay, sabe Dios si volverá. Solamente por quererte. Ay, 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 vidita, se va, se va. Ay, sabe Dios si volverá.